Vivimos bajo férrea e infame tiranía. Vivimos bajo constante e innegable terrorismo de Estado. El régimen encarcela, tortura, golpea, asalta, roba y hasta asesina a quienes promueven proyectos a favor de la libertad, la democracia y el bienestar de la nación. Yo no estoy de acuerdo con la nueva constituyente, ya que ella en sí no recoge todos los aspectos que debe recoger. De hecho, es una constituyente que está condicionada a los intereses del Estado cubano. Una constituyente que en realidad representa los intereses del Estado y del gobierno cubano, pero no los intereses del pueblo. Bueno, quisiera aprovechar esta oportunidad para darles a conocer mi criterio acerca de la nueva constitución. Yo estoy muy en desacuerdo con ella, ya que la miseria del pueblo cubano va a continuar. El gobierno, o sea, el régimen va a seguir oprimiendo a los pobres, que somos el pueblo. Vamos a seguir sin que se respeten nuestros derechos, sin tener libertad a la hora de votar, a la hora de la democracia. Vamos a seguir sin democracia, sin poder elegir a nuestro propio gobernante. Va a seguir dirigiendo en nuestro país un solo partido. No vamos a tener la oportunidad de tener varios partidos en nuestro país. En fin, van a seguir los problemas, ya sea de transporte, salud, educación. La nueva constitución es un completo desastre, así que yo voy a votar en contra de esta constitución. Para decirle que no estoy de acuerdo con la constitución de que quiere imponer Díaz-Canel, ya que no va a favorecer el pueblo, que seguirá el pueblo en la misma miseria, con problemas de transporte, vivienda, no va a existir varios partidos, que es lo que necesitamos, que exista varios partidos para que haya una, para que el pueblo pueda votar libremente por el candidato, por el presidente que quiere, por el candidato que quiere. Es decir, también queremos una prensa privada, es decir, una radio privada, televisión privada, el periódico privado, para uno. Para que se respeten lo que es los derechos humanos aquí en este país, que es en esta constitución no tocan esos aspectos, que no se, esta constitución no respeta los derechos del pueblo. Por eso yo no voto por esa constitución. Con la nueva constitución, porque para el caso vamos a seguir en las mismas, los problemas de vivienda, los problemas de transporte, los problemas de salud, para el caso es igual. Yo no firmo, no estoy de acuerdo con la nueva constitución y no estaré. Muchos cubanos no han leído muchos aspectos de la nueva constitución, que son aspectos que van en detrimento de sus propios intereses, que le van a dar pie al gobierno cubano y posibilidades al gobierno cubano de que sigan esclavizando más. No estoy de acuerdo con esa constitución, vamos a seguir en la miseria. Nosotros no tenemos derecho a nada, siempre vamos a ser explotados, no vamos a tener futuro de nada aquí en Cuba, por eso yo no voto por esta constitución. Pero por suerte, cada día somos más quienes luchamos de manera firme, decidida, comprometida por el cambio de sistema. Por suerte, cada día son más los cubanos que pierden el miedo a la represión y enfrentan con valor al régimen que hace desgraciada la vida de millones de cubanos. Lo que quiere someter al pueblo cubano a un solo partido y a un solo gobierno, y es una dictadura. Es una farsa totalmente lo que está armando la dictadura de los Castro. No constituye ninguna garantía para ningún ciudadano. Hasta el momento nosotros hemos tenido constitución y hemos tenido derechos para poder expresarnos y poder tener derechos civiles. No me veo representado con esta nueva constitución. Por eso digo no al proyecto constitucional del régimen y sí al proyecto Cuba Decide. Yo apoyo la campaña Cuba Decide porque quiero libertad de expresión para el pueblo y salario justo. Por suerte, miles de cubanos desde San Antonio a Maicí, desde Guantánamo a Pinar del Río, pasando por todo el centro de la nación,
dicen no al régimen y a sus constituciones, y dicen sí, con coraje, con valor, a Cuba Decide. Y pienso que tendría que insertar en la Constitución los derechos básicos y fundamentales del pueblo cubano, como la libertad de expresión, reunión, prensa, y la legalización de los partidos políticos y de los sindicatos libres e independientes. Quiere decir que también opino que más que una constitución, es una forma de gobierno de disfrazar una dictadura que ya lleva en el poder casi ya 60 años, privando a los ciudadanos cubanos de todos los derechos universales. Yo creo que hay cosas más importantes como tema de salario, como tema de jubilación. Yo creo que hay que analizar mucho más problemas más serios que hay que arreglar ahí, que no se están tocando, porque se están tocando los temas superficiales. Hay que analizar más sobre eso y hablar más con el pueblo sobre ese sentido. Y sobre la posibilidad de crear agencias de prensa independientes, ¿tú crees que dé mayor protección y seguridad a la comunidad o no? Sí, uno necesita buscar en otros medios para sacar muchos problemas que no estamos representados totalmente. Y por el medio del periodismo, la libertad de prensa, eso necesitamos. Esa es una necesidad que ya tenemos en este país. Hay temas los cuales afectan más a la población y que desde un punto de vista no se mira. ¿Me entiendes? Como por ejemplo el tema del maltrato a la población. ¿Me entiendes? La misma policía, la autoridad que debe poner el respeto a la ciudadanía, que es lo que hace faltarle el respeto constantemente, se está viendo. ¿Entiendes? Y pienso que ese es un tema que es fundamental, al igual que la misma prensa libre. ¿Está de acuerdo en que se puedan crear agencias de prensa independientes? Pienso que sí, que fuera lo mejor. ¿Entiendes? Lo mejor que cada quien pudiera expresar lo que siente. ¿Entiendes? Hubiera un derecho a tú expresar lo que tú de verdad sientes. Y sobre el unipartidismo, ¿tú crees que esa será la mejor solución? Yo pienso que un país debe existir varios partidos, cada quien, porque todo el mundo no tiene su misma forma de pensar, ni tiene ni de manifestarse. Pienso que bien pudieran haber dos o tres partidos. Es un partido el cual nada más es un partido que es para acomodarse a ellos, a la manera de ellos, ¿entiendes? Donde todo el pueblo tiene que regirse por el mismo partido. Y todo el mundo no tiene la misma forma de... Si se mantienen las cosas como están en la Constitución, ¿tú votarías a favor de la Constitución? No estoy de acuerdo, porque hay muchos temas en los cuales no estoy de acuerdo. No votaré con Amparo.